¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va cómo cómo la gente? ¿Cómo a la gente? Un gusto, ¿eh? un saludo a todos los que están ahí, a Kevin Castillo, a Chip Dalo, a Javier PJP7, que es miembro, a Macarena Bastías que ha vuelto, Fryor también miembro. Un gusto, ¿eh? un gusto. Eh, sí, perdió Tavia Love. Tabi love. Eh, y perdió nueve games consecutivos. ¿no? Podríamos decir que se fue el partido y que la decisión del argentino de ir al baño fue acertada. Sí sí, 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 sí. Bien, ¿cómo estamos? Bien. Lo primero es invitarlos, ¿no es cierto? El próximo día, martes 12 de marzo, quedan pocos días, ¿no? solamente nueve días. Para que vayan a lo honesto, Mike, esto no es el lugar habitual, esto en Vitacura. Vitacura eh, con Vespucio, paseo el Tamarugo, donde antes estaba el Danís. ¿Mm? Eh, tengo una nueva fecha de stand-up. Y hay una sorpresa para un par de semanas después también, pero lo importante primero es el 12 de marzo. Esta vez es eh, eh, en un lugar para que la gente que, que se queja que no hay estacionamiento y que todo eso vaya. ¿ah? Así que prefiero. F por dice Marcos Carvajal, izquierdo. Eh, sí, puede haber, se ha quedado sin piernas, sí, sí. Pero viene el argentino Baez, anda bien, anda bien. Jugó, jugó bien, jugó bien. Y cuando logró que quebrarle finalmente en el último set, le quebraron el tiro de vuelta y le ganó el partido. Eh, no puedo responder por las apps. Yo no, no hago, tengo apps. Acá no, tengo stand-up, más no apps. Puedo responder por el stand-up, más no por las apps. Bien, las entradas están en el link que está en la descripción. El aire acondicionado está malo, así que estábamos sufriendo acá con vería, tem. A ti te llega un... con un ventilador, weón. Mm. Eh, mmm, bien, bueno, vamos a de lo que pasó el fin de semana. Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Eh, vi, colocó -Colo hoy día. Este con algunos titulares. Que Pabé está jugando en un nivel brutal. Bueno. Está muy bien. Está bien Saldivia. Está muy bien Brian. Muy bien, Brian Cortés. Eh, después hay otros jugadores que van des desafinando un poco, ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo que la figura fue Palacio Maya, que hizo el gol. No, no me pareció un partido especialmente inspirado de él. Eh, es el que más intenta. Después, bueno, van entrando los titulares y el equipo mejora un poco, pero yo, yo creo que la, la gente que espera que Colo Colo se convierta en una máquina que da espectáculo, no, mmm, difícil, no, difícil. Va a ganar. Yo creo que con, con titulares en el torneo chileno es muy difícil, es muy difícil que, que alguien le, le haga pelea. Guachipato... Eh, Tema aparte, ¿no? muy pobre, muy pobre y muy distinto al Guachipato del año pasado. Pero, pero Colo Colo eh, creo que era lógico lo que hizo en el primer partido con O'Higgins. Ahora hizo una mixtura y le alcanzó para ganar sin problemas y, y para empezar a mostrar algunas cartas. no, Hacer un equipo que, bueno, a Brian todavía no le hacen goles, ni, no llega gol en el, en, el en el torneo oficial, eh, en, to en partidos oficiales, digo, no le han convertido en un solo gol. Ah, así que um, defensivamente el equipo está funcionando bien. Hoy día le llegaron un par de veces, pero respondió. Y, y yo creo que así eh, va a ser la tónica en general. Colo Colo te tiene la pelota, defiende bien, eh, te hace daño cuando llega. Aloja Manuel, 35 meses junto a la mejor compañía del balón, siendo autogolazo de San Marco. y la... Increíble el autogol, increíble. Hace un tiempo un autogol de Fernández Vial parecido en ese mismo arco. Está maldito. Zape, te dedico. No es mía la frase, pero bueno. Vamos, Buña mañana con todo. César Cayumán, mañana la U juega, efectivamente, un lunes. Eh, Agaré que le entró Tuto. <laughs> sí, no, no fue un partido muy atractivo. No creo, insisto, ¿eh? no, este no va a ser un equipo. Eh, que sea arrollador, no, no, Era un equipo que de repente mete siete goles. Pero es un equipo no, sí, más inteligente, más inteligente. Sebastián Cifuentes renueva y Embresía, gracias por creer en el balón. Si sí, hoy día Jason fue un buen partido Colo-Colo en general, muy, muy pobre, wey, guachipato. Eh, no me acuerdo. Me acuerdo los tiempos que Colo Colo no podía encontrar un buen arquero, sí. Jugó bien Dani Gutiérrez. Sí, Colo-Colo Colo está de a poco. O sea, obviamente está encontrando eh, rendimientos que se ven mejor cuando hay titular en cancha. Pavez hace ver mejor el mediocampo. Eh, muy parecido el gol al que le hizo a Huachipato en la misma Supercopa. Un pase atrás, centro de primera de Pavés y tal vez Palacio. Con el pie. Después el gol de Matías Moya. Yo creo que es importante. El primer gol en Colo-Colo no hacía un gol de deñublense Matías Moya. qué ¿Qué? ¿En Colo-Colo? No, creo que no. Por lo menos en la transmisión dijeron que no, que no había hecho nunca un gol en Colo-Colo. Sí, sí. Sanguinita, aquí me debe matar un buen equipo. Es que yo creo que Guachipato nunca fue un gran equipo, ¿eh? era un buen entrenador. Dale, hablemos de eh, Da la sensación que Colo -Colo con lo poco saca diferencia. Sí, sí. Era un equipo muy inteligente, muy. Francisco Herbert. Gracias por tu super chat. Eh, Sebastián Escobar, nueve meses creyendo en el balón, qué manera amargarme el fin del Manchester United. Ojalá mañana la 1 no me amargue la semana. Ya vamos a hablar de fútbol internacional, pero no sé quién esperaba otra cosa. Yo creo que el partido fue. Hasta el, hasta el entretiempo, incluso este te ilusionó con alguna. alguna hazaña. Este, bien, bueno, eh, me parece que Colo Colo va sumando cosas. Paiva muestra una buena, buena movilidad, parece ser un jugador bastante colectivo. Eh, hubo una jugada que Damián Pizarro que no está bien, no está bien Damián Pizarro. Está poco participativo y cuando participa toma malas decisiones. Eh, la debió dejar pasar y ahí estaba Paiva para pa, pa, pa anotar. Eh, de todas maneras le cuesta llegar al arco a Colo Colo, ¿eh? le cuesta. Pero bueno está siendo efectivo. En el segundo tiempo mejoró mucho Colo Colo, ¿ah? mucho. Y con los cambios en la medida que fueron entrando los titulares el equipo fue mejorando aún más. Pero yo, yo creo que tiene tiene algunos nombres, o sea obviamente que si cambia los 11 jugadores el, 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 el rendimiento se, se resiente mucho. Salté un superchat. ¿eh? Eh, ¿Listos para hablar toda la semana que si la U podrá romper el maleficio de más de 20 años sin ganar el Monumental? <laughs> Sí, pues ahora, el fin de semana que viene. Sí, toda la semana vamos a hablar de eso, en todo el lado. Eh, pero bueno. Sí, vamos a hablar del Fórmula 1. Sí, sí. Pabé salió a desmentir los rumores sobre Damián. Bueno, está bien, está defendiendo a su compañero de equipo. Yo confío en las informaciones que me dan. Eh. Bien, me lo confirman en todo caso. Pero tampoco voy a andar. Eh. No. tipo llegó tarde a los entrenamientos, tampoco es que cometió un, un, un crimen. Y lo habían tenido medio cortado, y hoy día jugó, tuvo su oportunidad, y yo creo que no, no anduvo especialmente bien. Antes de pasar la temporada, se, se sentía que lo único que sostenía la titularidad de Pavé era la jinete capital, Menos mal que subió el nivel con el Yo creo que Pavé está de lo mejor de Colo, Colo hoy junto con Saldivia y. Y Brian. Eh, hay que tener energía para ver al álbum. Me da un, sus, un sueño. Un sueño. Sí, puede ser a las 6 de la tarde, además, un horario difícil. Manuel, estoy más feliz que la que esta. Hoy ganó Colo Colo. Ayer nació mi hijo Damián. Orlando Miguel Holguín. Durand. Felicitaciones. Felicitaciones. Va, va a ser un campeonato entretenido este. O sea, hay que ver la U mañana que es lo que muestra, y mm, eh, ahí sí que en el superclásico Colo Colo va a poner toda la carne a la parrilla. ¿Le urge un reemplazante de paso. No sé, yo creo que le faltan delanteros más desequilibrantes a Colo Colo, sobre todo por fuera, por ahora está bien cubierto al parecer con, con Paiva. Eh, pero tiene dos cupos extranjeros. Yo, yo creo que van a, se, van a apurar. Esta es la semana. Porque se cierra el libro de Pases el, el jueves, creo. Y, ¿hmm? y es el momento. Sí, yo voy a jugar a Martínez en Everton, me tocó comentar. Y la verdad. No sé. No, no creo que hubiera solucionado tantas cosas. No es tan terrible que haya levantado a ese jugador por lo menos O'Higgins defiende muy bien pero va, eh, bien, bueno tenía que ganar eh, era importante que, que sumara tres puntos en el campeonato y Colo Colo fue de los que no ju ju no jugó la primera fecha, ¿no? sí, sí ah, de veras, sí, comenté yo con unión eh, estoy clarito bueno. eh entonces, Colo lo visto que está, hay tantos partidos que están suspendidos, no se lo olvida. José tiene agricultura. ¿Ah? Que José tiene agricultura. Sí, pues estaba hacia. José estuvo en agricultura antes. Ganó Iquique, 3 a 1, golazo de Puch. Dos goles de. Stefan Pino, un golazo afuera del área, un buen, buen gol de cabeza. La Calera, candidato a. A pasarlo mal. ¿eh? La galera siempre se la arregla para pa después traer los jugadores adecuados. Veamos la tabla como está hasta ahora. Después del triunfo Colo Colo. después comentamos el resto de los partidos. O'Higgins. Lo comenté este partido. No fue especialmente bueno el partido de O'Higgins. ¿eh? Eh, está jugando muy bien Brian Ravelo pero los dos goles se los regaló Everton. Sobre todo el segundo, un Tony impo imp importante. Y Quique ganó bien recién, me alegra por Miguel Ramírez. Hecho la vuelta larga para volver a la primera edición. 3-1, al final le descontaron, pero 3-1 como a, a, la, a la calera. En un partido accidentado se le echó a perder el bujo a la calera y llegaron tarde, el partido empezó tarde. Colo Colo ya tiene seis puntos, Coquimbo... Eh, Coquimbo Botín está con mala suerte ¿no? no sé si mereció perder con Unión no sé si mereció empatar con Ñublense pero tiros en los palos jugadas muy claras que se está perdiendo y es un equipo que juega muy al límite no es tampoco que te va a salir a buscar y va a tener 200 ocasiones de gol entonces tiene tiros en los palos como le pasó con Ñublense y Unión y termina perdiendo puntos Unión recuperó bastante ¿eh? se, está, se está recuperando Unión eh, El primer partido Creo que fue un paso muy en falso Ahora ha mostrado una solvencia importante Golazo de De Vecchio Que además hace jugar al equipo Está bien Vecchio Jugando, jugando a un gran nivel eh, Pese a que no está especialmente rápido Pero un jugador inteligente Se fue expulsado A Adamo en Unión Española mm, Discretísimo Coreloa le dio vuelta al partido Cobresal. Eh, Cobresal no, 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 no promete un año muy fácil. ¿eh? Está con poco equipo para competir en nuestro campeonato. Imagínense lo que va a hacer Copa Libertadores. Mira dónde están nuestros representantes internacionales. <laughs> 13-15 del campeonato. No es alentador, ¿eh? no es alentador. Eh, Católica palestino ya voy a hablar de ese partido. La U que juega con Copiapó mañana, el único colista. Una cancha difícil siempre el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Y Everton me decepcionó mucho, la verdad. Esperaba más de Everton. Güey. Me gustó Kevin Méndez, el uruguayo. Primer jugador de mucho tiempo que veo que le pegan patadas fuertes y se para como si nada. Bien, respetable. Pero bueno, Everton cometió dos errores. En primer tiempo estaba ganando. Le anulan un gol bien, bien, bien al límite. ¿no? Bien al leer el 2 a 0. Quizás estaba fuera de juego por, por un pedacito de pie, qué sé yo, pero lo anulan muy rápido. Para mí se equivocaron, porque le pegó en la suela del pie Federico Martínez y, y lo anulan el gol. Era el 2 a 0, se terminan yendo 1 a 1 al descanso y después comete un error en la primera pelota que toca Berrío. Se la pasa... En realidad la pelota le rebota a, a Madrid y queda mano a mano Arnaldo Castillo, el jugador... Paraguayo nacionalizado chileno. Ahora, hay un jugador que debutó en, en O'Higgins, muy joven, que hizo su primer gol en primera edición, en realidad no sé si es primera vez que juega en su, en su vida. ¿Cómo buscamos? O'Higgins. Acá. Voy a cambiar de app. Eh, que hizo gol y asistencia. Yo le quería elegir figura y está bien que el rusticón Mosovich... Eh, se lo merecía, porque cabeció todo, ganó todos los duelos, espectacular. Pero para premiar al jugador joven. Oji. No, Oji de Granero. Hay que ponerle el apóstrofe. Qué difícil. Qué difícil. Se me el nombre. ¿Crees que hace falta un campeonato de reserva? Mike de la melodía. Sin duda que hace falta un campeonato de reserva. Eh. Este, Pero la lástima es que eso parece que hay que invertir, y todos sabemos que nuestros dirigentes no invierten, a pesar de que hay algunos que sí, como por ejemplo, eh, eh, Segovia anunció que van a remodelar eh, Santa Laura. Mira tú, no, no lo va a remodelar, o sea, lo, un estadio moderno. La galería cuesta 25 lucas para Copiapó, la <laughs> Precios familiares. <laughs> El jugador es Esteban Calderón. A ver si había jugado antes. Esteban Calderón, Esteban Calderón. Ver detalles del jugador. Debutó contra Copiapó. Ya era su primer partido como titular, había jugado minutos contra Copiapó. ¿Y la temporada pasada? Ponte tú, jugó algo. No, no existe temporada pasada. O sea, ya había debutado, pero este fue su primer partido como titular. Gol y asistencia, bien. Muy bien, Esteban. Esteban Calderón. Eh, bien, hablemos un poquito de, de Católica. Yo creo que remodelar para arrendar el estadio, ¿no? Esa sería una buena idea, ¿no? de la, la cantidad de torneos internacionales. O sea, hoy día que la, la, A lo mejor escuchó este. 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 este espacio donde le recomendé a, 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 a Segovia bueno, arreglar su estadio. Porque así se lo arrienda a todos los equipos de Chile que no pueden jugar de local en torneo internacional y se, se mete sus buenas lucas. Mm. Sí. Oye, me mandaron una foto ayer que las quiero mostrar. Sobre la experiencia estadio. Yo ah, ah, quiero, quiero palestino, ah, tengo buena onda palestino, siempre buena onda, pero hay ciertas cuestiones que. ¿Lo sí. ¿Me tapar la eh... No, impactante esto. Voy a mostrar la foto de un amigo que fue al estadio ayer. En familia. En familia. <laughs> Yo no debería hacer zoom acá. Yo no debería hacer zoom. Esto, esto está digo. arte, entero. No, increíble. ¿Teléfono? No, 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 no. Sí. Acá. No, vamos a mostrar el teléfono, no, vamos a mostrar el teléfono. Esta era la edición que tenía él del partido. Ahí va. No. Esta. Sí, un poco lejos, pero no solo ese detalle. Eh. O sea, no hay parte del partido que no se ven. ¿no? ¿Cachai? No tenía esa, esa, ese inflable. Y no piensan en la persona que va al espectador. Infla. Y al otro lado hay uno igual, ¿eh? si uno ve. Creo que al otro lado no había gente en todo caso, pero... Pero no te voy a poner un inflable que te tapa. O sea, el penal a Clemente Monte no lo vio. O lo vio mal. Feo decir que Guachipato nunca fue un gran equipo. David Chaparro González, eh, no sé a qué se refiere. No. Alguien lo habrá dicho. Yo me refiero a que Huachipato. o sea, lo que mis críticas a Huachipato han sido que era un equipo que estuvo peleando el descenso, llegó un gran entrenador, le subió el rendimiento a sus jugadores y ahora ha vuelto a su a su realidad. Ah. Sí, sí. Bien ganado el campeonato, todo el mérito de, de los jugadores. Al terminar hoy día le rompió el, el, el invicto a Godoy Cruz en el arco. Javier, el jugador que salió de Guachipato Pero lo cierto es que este Guachipato juega horrible comparado con el del año pasado. Eh, no, pero difícil. Difícil ser hincha y ir a los estadios bueno, en estas condiciones. Pero bueno, hablemos un poquito el... Eh, ah. ¿Eso costó la entrada? 16.500. Matías Flores ha vuelto, un miembro histórico del balón. Gracias por creer en el balón. Eh, ya, vamos con Católica. La verdad, este partido lo, lo tenía ahí de, de reojo. ¿eh? Eh, era importante sacar el partido adelante, creo yo. ¿no? Importante sacar el partido adelante. Ganó Iquique. Es posible que Gareca llame a Puch a la selección. Es bien difícil hacer pronóstico de quién van a, a quién van a llamar en la selección. Obviamente, Pucho es uno de los jugadores más talentosos de esta era. Quizás subvalorado, ¿eh? quizás subvalorado. Pero no sé, habrá que ver. Eh, el plantel de la UC me parece que es mejor al del año pasado. Me parece que perdió con las partidas de Saavedra. Eh, un jugador que del año pasado fue quizás. Eh, Demasiado apuntado porque el problema era más, mucho más general. ¿no? Y mmm, está jugando bien Bicho Pizarro, sí. Bueno, hace rato. que Bicho Pizarro como alguien ponía por ahí le puede quitar el puesto a Gil. A Gil. El único, bueno, si no está, si no está Vidal va a ser el primer cambio, ¿no? Besaico a un Zapf, Zapf. Eso dice. Sí, dice eh, Sí, bueno, eh, cambió el esquema, jugó contra él en el fondo. Igual lo pasó mal. Igual me pareció que los jugadores de, de Palestino estaban exagerando mucho las faltas, weón. Yo estaba por mi lado viendo Everton y veía a Kevin Méndez, que hubo un par de jugadas muy graciosas, weón. Lo ¿Sí? le vol lo volaron, o sea, un patas jugadores. Otros jugadores serían 500 vueltas. Y separadas. sí, separado. Le agarraba la cabecita al que le había pegado, ¿no? Sin dolor. Sin dolor. Eh, yo creo que era un partido donde tenía que ganar Católica, no necesariamente jugar bien. Es lo que hizo. Eh, rescato que en los últimos minutos tuvo esa. Esa valentía de ya que no tiene grandes jugadores defensivos, también poner velocidad para tratar de ganarlo en contraataque, aprovechando la velocidad de Tapia y de Monte, le terminó resultando. Hay que también tomar en cuenta que Palestino, bueno, los dos en realidad se juegan un partido muy importante a mitad de semana. El tema es que Católica <coughs> tenía que encontrar la fórmula, Palestino ya la tiene. Entonces, Palestino reservó algunos jugadores y Católica tuvo que poner toda la carne en la parrilla. Eh. Saludos, Manuel, dice Eduardo Monta... Hoy estuve con Tomate Alvarado en el estadio y hubo Vergara. Qué buenos tipos, estoy cansado de las Red Bull. Al ya, ya vamos a hablar de, de Fórmula 1. ¿Ah? Sí. No, pero me estáis censurando. Man. Este era golazo de San Pedro, igual un partido. Guillermo. ¿Echaste esa pelota que se va apenas elevada? Uh, la toca. Llegaba, llega bueno, vuela, más. Vuela, vuela más, vuela más. Sí, está... Bueno, una buena noticia que aparezco en arquero sí, el tiro joven. Sí, sí, bien, bien. Ágil, alto. Pide, pide. cumple el minutaje. Ah. Ya se pero no puede tener tan mala cueva que... No, no, que llega, bueno, vuelve a Católica, se desgarra por primera vez en su carrera, nunca se había desgarrado y aparece un arquero así extraordinario <laughs> sí sí eh, eh, pronóstico para bueno viene católica coquimbo la verdad es que es un partido que va a ser eh, yo creo a, a, áspero áspero eh, no atajó ninguna pelota guiller no es su culpa es verdad no, no tuvo una gran atajada Hubo una bar, un, esta pelota que se va afuera pero se ve seguro, juega bien con los pies, con personalidad. Bueno, fue, con fe, con colo colo y con gareca. Gran entrevista al Tigre Manuel cuando te veremos en el Sur. Suractivo Concepción. Debuté con un pi. <laughs> Hernán Leiva. Sí, escuché lo que dijo Pavé después del partido y me parece que está bien. Sino, eh. Bajarle el perfil a las situaciones, está perfecto. Yo, me, yo sostengo mi información. Yo nunca digo cosas que, por decir. Tampoco ando tirando bombas todo el rato. Cuando me confirman algo, confío en mis fuentes, listo. Además que, ¿ah? además que hay una cuestión muy simple y fácil, que son las pruebas que todos tenemos. Muy raro que no haya jugado, volvió de Italia, no jugaba. Ni siquiera en ese partido de puro suplente. Ahora, tampoco es tan grave. Sin... En fin. Estaba bajo Pinares. Eh, y. San Pedro y pierde muchos balones. Yo también creo. Aldo fue el único que eligió a Pavés como figura en la transmisión. Se nota que el comentarista es el que, el, el que más sabe de fútbol no sé a quién eligieron en a Palacio a mí no me gustó mucho el partido de Palacio hoy me mezclando temas y sobre Católica eh, mira tenía una venda Farías que salió lesionado va a jugar Canales probablemente contra Coquimbo Coquimbo para Católica es el partido del año es lo mismo que colocó -Colo, Godoy Cruz y sobre el futuro se juega en la clasificación internacional no eh, yo creo que Católica está buscando resultados, necesitaba resultados. Eh, sigo encontrando que le falta un gran volante defensivo, que le falta quizá un central. Después hay que ver cómo anda Torres. Pero el equipo no ha evolucionado mucho. Esto fue un. un. un, un buen día en. en, en la UTI. Fue un buen día en la UTI. Pero no, todavía no sale. ¿eh? Todavía no sale de ahí. Místico momento de Linares y Pinares en cancha, sí. Católica Coquimbo por Sudamericana tiene un saborcito a Libertadores 92. Es verdad. Eh, ¿Viste el final del partido del Real Madrid? Ya, ya va a hablar de eso, ya va a hablar de hecho. ¿Por qué crees que Aragón es bueno en Católica pero tan malo para la selección? No, yo, no, no, yo creo que son jugadores jóvenes, que son irregulares. Eh, y que tienen buenos momentos, se siente. Yo creo que Aravena hacía sí, rato no tenía un buen partido también, yo creo que quedó, quedó, quedó dañado psicológicamente, digo, le afectó mucho el, el, el preolímpico, él iba con expectativa de ser figura, se desgarró antes, estuvo, 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 estuvo flojo, eh, no estuvo al 100%, y eso, esas son cuestiones que te afectan. Eduardo Montalvertí, yo estuve en el estadio Saldí, en Dan Moe, bien, amor, partido correcto, está volviendo. ¿Tú consideras que hay relator y comentarista que no se preparan trabajando en las transmisiones? Y sí, hablo de cierto relator que hace los partidos... De la... <laughs> se preparan, se, todo el mundo se prepara. Todos tienen su método. tiene su método. Eh... Sí. Bien, eh, así con el campeonato chino. Mañana juega la U con Copiapó no va a Asadi, está lesionado, vuelve Leonar, Leandro Fernández, vuelve Ojeda y vamos a ver contra el equipo de Asadi que ha perdido los dos primeros partidos. No no está no está fácil para la U. Vamos después de, de, del partido de la U en TCT. Después. El partido a las 7 Sigo insistiendo que el auto de Red Bull va a caer y Ferrari subirá. Mm. Mostró buen ritmo. Saludos, Manu. Tam, tam. Arabia, te espero con ansias, por favor. ¿Es la próxima semana eso? ¿Qué? Misma hora. Misma hora, pero no sábado. O sea, fue sábado esta carrera. No me acuerdo. O sea, no me acordaba. O sea, salvo esas carreras que son en horario raro. Sí, sí, sí. Baja, rein. No fue, no fue especialmente No fue tan atractiva. Pero ya la vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Eh, sábado por Ramadán de nuevo. Se van a terminar corriendo tres carreras en Europa. Sí. Uf, corriendo carreras en, en India, en China. ¿Ah? Se la acabó. ¿Qué pasó al final con los minutos a jugar <laughs> el partido de la Supercopa por el cagazo de la Lindones? No, no se ha decidido. Hablan de la fecha FIFA como una opción. No vi el hat-trick de Cavani, pero supe de él. Qué bueno, me alegra por él. Eh, entre Castellón y Toselli está difícil la pregunta, weón. Bueno. Yo creo que Toselli sabe lo que es defender el arco de un equipo grande, por lo tanto. Tiene experiencia. O sea, tenemos prácticas. El, el... Sí, bueno, hablemos, hablemos, de eso, hablemos de eso. Hablemos de fútbol internacional. El momento lejos fue el gol de Darwin Núñez. de, El, el lindo, ¿no? Quizá el gol del Real Madrid, el, la polémica del Real Madrid fue lo más feo. Pero este partido fue increíble. Lo tenía de fondo mientras veía la Fórmula 1. Y tuvo algunas opciones en Liverpool, pero también tuvo varias opciones el Forest. Pero por buen tipo. No, no, los muchachos salen. Tratan de salir jugando en un, en un córner. El minuto 99. La recupera McAllister, Pepa. Gol de Liverpool importante. Bueno, Liverpool está ganando, con el, pero quemando aceite. <laughs> está con muchos lesionados. Está, algunos volvieron, ¿ah? volvió a Volvió Darwin Núñez que hace el gol. Eh, a ver, antes que nos metamos en eso, un saludo a mi amigo Ken Rivera Salgado. Feliz por estos 10 meses y por el triunfo de Colo Colo. Preocupante lo de Damián porque lo necesitamos y desde que se fue al Sub-23 no vuelve. Vicente Crack. Sí, no fue un partido hoy día. Bueno, Damián Pizarro se amurró y cerró el Instagram. ¿Qué lo ha Yo creo que lo de las redes sociales es muy delicado. Güey. Es un tema, es un temazo, ¿eh? es un temazo. Pero yo creo que los jugadores no, no deberían, los deportistas incluso, los deportistas no deberían administrar sus redes sociales. Es bueno que le tengan, que a cierto tiempo se conecten con, con la gente, pero me parece que los, dos, los, los desenfoca, los desenfoca totalmente. Pero bueno, yo le recomendaría, si yo fuera técnico, no los dejaría tener eh, manejo de sus Instagram y cosas así. Que no lean comentarios, que no anden preocupados pelotudeces. No, no les suma nada, no les suma nada. Ya, aquí sigue fuera Alexander Arnold. Jugaron con Ate, Virgil y Robertson. Casi una defensa completa. Hasta fuera Allison. En la mitad de la cancha, McAllister. Eh, después entró Sobozlay. Entró con Elliot y Gapco, Comilón. Y Luis Díaz. Y después entraron Ento, Sos Light, Darwin Núñez, Simica y, y Dance. ¿Y quién fue el muchacho? ¿Quién fue el muchacho? Hudson, creo entre. ¿Quién fue? El, el 14 fue. Está sin número esto. Hudson O'Doy, creo que fue el verde. Liverpool. Retorno, Cacha, aquí te ponen el, el retorno. Acá te lo ponen con con fecha exacta. 1 de abril vuelve. 1 de abril vuelve Allison. 1 de abril. 1 de abril vuelve. 18 de marzo vuelve Curtis Johnson. No, hay hartas, hartas cosas desconocidas. ¿no? Pero a weón. ¿no? Y el y el. ¿Cómo se llama? El el. el City, bueno. Le dio un baile al United. Le dio un baño, como se dice. ¿Ah? Un, fue un milagro que el partido se fuera 0 a 0. Porque Halland se pierde un gol que <laughs> demostró que es humano. Igual fue raro. Era quizá una pelota para definir con la cabeza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues fue muy. Eh, le, le pega muy arriba el buen. Tiene un alcance. Le, le pega con la. Planta el pio en el borde interno, buena 30 centímetros del travesaño. Es que yo nunca le he visto, no, perderse un gol así, no, no, nunca. Es increíble. Era gol, era gol. no Yo creo que están todos entregados. Pero bueno, eh, terminó. Bueno, está jugando muy bien Foden y Julián, obviamente, lo asiste. Si, si no fuera por Julián, no, no se podía. Gino Claro, Facha Quiroga Facha Quiroga, obvio ¿Cómo se llama? Cabo Pantro <laughs> ¿Qué, qué foto de Pep, weón bueno. Está jugando la raja Foden Está muy bien Rodri Y el gol del United fue, weón <laughs> bueno. Tuvo como dos tiros al arco, uno la clavó en el ángulo. Pobre Marcus Rashford, weón. Bueno, ¿eh? Yo creo que no es culpa de él, bueno. Feliz por el triunfo de Quique, Javier Álvarez Millán. Lo que juega Puch con 37 ídolos, Elijo creer, vamos y Quique, Iquique 7 puntos ya. Bien. Solamente vi a Luis Sliming del, del festival. Garnacho ni la tocó y a es bien calladitos. Ay, ay, ay. Bueno. Eh, pero bueno, era, era predecible, creo. Bueno, el United no, no está bien y el City, con, todo su, con todos sus jugadores, es mucha la diferencia que te marca. Con, sobre todo con De Bruyne y Haaland, y ahora está muy bien Foden. Foden, además, o sea, tiene como 14, 15 jugadores que están en un nivel brutal. Después, quizás. En ciertas posiciones no tiene grandes reemplazos, pero pero cuando entra en esta en esta racha el City, pa parece ser difícil de derrotar. Estaba Walker, Rubén Díaz, Ake, Rodri Stones, equipo titular, Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Doku, que no jugó muy bien, y Haaland. Y después entran Julián Álvarez, Bab. Pocos cambios hace Pepu. Solo dos cambios. Tenía a Kovacic, a Bardiol, a Kanji, que siempre, a Rico Lewis. Y en el United no hay nada, no tenemos nada. Amrad, para mí no es error de Amrad. Error, creo que es de. El que se la juega para adentro, no solo se la juega para adentro, Amrad y le da un pase comprometido en el gol de Haaland ya al final, que da lo mismo en realidad sino que corre hacia él, entonces se le trae la marca de la persona que le quita la pelota. De Rashford no debía haberse caído cuando lo tocó Walker. Sí, igual, yo creo que era cosa de tiempo. ¿eh? En el término, en el partido del Real Madrid el árbitro también terminó el primer tiempo cuando el Valencia estaba en el área real inventó un penal realmente mal, sí sí pésimo arbitraje inventó, un, o sea no inventó se vio penal, digamos en favor del árbitro Después lo vio el VAR y lo anuló. No, se vio penal. ¿Ah? Se vio penal. se vio penal. O sea, si yo era el árbitro, igual vi penal. Después se le pegó al aire, no sé. Y claro, un, un descriterio. O sea, igual el árbitro ya se había pasado el tiempo de adición hace rato en el Real Madrid, pero un descriteriado. Po, bueno. eh, pasa en todos lados, a malos arbitrajes, malas decisiones. Eh, voy a la Fórmula 1 bien, bien. Parte alta, parte alta. 11 puntos detrás de los punteros. Alpine me... va a mejorar, va a mejorar Alpine. Tiene buenos pilotos. Yo siendo lo sé, cada vez que veo aquí Kiki pienso que Puch no debe haber sido nunca. Puch eh, era, era un distinto. Ese equipo de la Católica tenía mucha, muchos... Eh, tenía... El equipo campeón, ¿no? Tenía muchos jugadores que eran eh, difíciles de reemplazar y que no ha podido reemplazar. Yo creo que Valver Huerta no, no, no tiene un, un central tan solvente como Valver Huerta. No tiene a Chapita Fuensalía polifuncional. No tiene un jugador de la personalidad de A que hoy, hoy día ya no es lo mismo, pero en, en su momento. Yo no digo que, que vuelvan esos jugadores necesariamente, pero sí. Eh, esos perfiles de jugador. No tiene un volante central hoy día que te dé la seguridad que daba Saber en ese momento. Que insisto, para mí, Saber el año pasado lo, lo dañó el mal juego del equipo, porque él no va a ser un jugador que va a pisar el área, y va a meter goles, pero sí te puede equilibrar muy bien al equipo. Y, y perdió a Puch. Puch te da desequilibrio. ¿Por qué en Argentina no se crucifica tanto la pirotecnia en los partidos como en Chile? No es que no se crucifique tanto, lo que pasa es que en Chile está asociada a incidentes serios y está prohibida además. La, en Chile tú no puedes comprar pirotecnia, en Argentina sí, ir a, no sé, una tienda y comprar fuegos artificiales. Acá es ilegal manejar fuegos artificiales. Entonces son dos cosas hay una razón muy de fondo detrás. Eh, por el bien de Católica, ojalá Simbi retome retome el nivel que tuvo en Chelsea, <laughs> Diego Corona. <laughs> ya veamos la semana de los, de los chilean equipos en copas. Tenemos semana de equipos... Antes de hablar... ¿ah? Mañana juega el Inter. La lluvia, la lluvia perdió. sí. fútbol de no, ya no importa en todo caso. Pero en Napoli. Blauich se pierde muchos goles, ¿eh? sí, sí. Bueno, wow, eh, también. Este, ¿qué vamos a ver? Ah, Copa Sudamericana primero. Partamos por la Copa Libertad. ¿Ah? Berardi. Ah, sí. La Roma de Rossi. Estamos esperando que juegue un partido de verdad. ¿Está bien? El único que lo perdió lo. Sigue, sigue fuera de Champions y el único que ganó. O sea, el único importante que tenía con el Inter lo perdió. Eh... Partido de la conmebol Libertadores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se me va tan atrás? Si queremos ver los de esta semana. Acá está. Listo. El martes 9.30. palestino contra Nacional. Miércoles, esta semana vamos miércoles a Balón Fútbol Club. Okay. Después de Colo-Colo. Miércoles. Miércoles, Colo-Colo con el Esportivo Trinidense. Es el 2 de 2, ¿eh? estamos al revés. Ya, partamos de nuevo. Martes a las 9.30, bueno, son los mismos horarios, son todas las 9.30. Nacional Palestino, ese es Defensor del Chaco, después Esportivo Trinidense en la. Eh, en el Estadio de Libertad de Paraguay que creo que le cambiaron el nombre bueno. Tigo La Huerta le cambiaron el nombre Tigo es una marca y La Huerta es porque se dice antes se llamaba Doctor Nicolás Leos ¿qué pasó? no me gusta no me gusta que cambien los nombres no me gusta hay que aprender de los errores borrar la historia con el codo no, okay. vamos okay. Desconocer que existió Doctor Leoz si Se robó todo lo que se robó bueno. Y ahí las revanchas son el mismo día La misma hora, mismo lugar Así que vamos a estar los próximos dos miércoles Yendo con Balón Fútbol Club después de Oye justo Justo a tiempo bueno, Mi estándar es justito ¿ah? ¿eh? Okay. El 12 de marzo no, no, no. Colo juega el 13. Ya, y la Copa Sudamericana es a partido único. Yo, yo siempre pensé en el partido único. Copa Sudamericana, el martes. A la hora de TST, me quiero matar. Católica Coquimbo. ¿Ah? Sí, cambió el día. Ahora, ¿qué, qué equipo juega? ¿no? ¿Juega? Real Tomayapo contra Jorge Wilsterman, equipo boliviano. Deportivo Garcilazo del Perú contra ADT. Carabobo contra Metropolitanos de, de Venezuela. tolima Medellín. Universitario de Vinto contra Nacional Potosí. Ese es un partido que nunca, yo nunca he escuchado a un Universitario de Vinto. everton La Calera se juega en Rancagua, entiendo, ese partido. A ver. No, no, no. no. Teniente, sí. Miércoles a las 7. Hay un montón de partidos. Deportivo Cuenca del Fin, Wanderers de Uruguay contra Danubio, Guaraní, Deportivo Luqueño, Alianza Petrolera América de Cali, Racing contra Cerro Largo de Uruguay, Rayo Zuliano contra Deportivo La Guaira de Venezuela, César Vallejo contra Sport Huancayo, Deportivo Meliano contra Olimpia, que no es un equipito, y Técnico Universitario contra Universidad Católica de. ¿Qué partido.? Este es un partido que tiene un, un profundo significado, si lo pensáis. Técnico universitario contra la Universidad Católica. Mucho se habla que las carreras técnicas hoy tienen más valor que algunas carreras profesionales. Y esto se va a demostrar en cancha el próximo jueves a las 11 de la noche. <laughs> ay, 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 ay. Bien, 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 bien. Eso es la Copa Sudamericana. Este, vamos, llegó el momento. Ta, ta, bueno, eh, yo creo que lo sorprendente de la primera carrera de la temporada no fue que la haya ganado Max Verstappen, para que los que seguimos las prácticas... Las prácticas y estuvimos atentos a los test y todo. Se suponía. Bueno, de hecho Red Bull ganó solamente por primera vez. En todo el fin de semana. La Q3. Fue el único que ganó. Verstappen. Y después. Eh, bueno, robó en la carrera. Me bueno, iba paseando. Iba paseando, iba paseando. Le sacó 22 segundos a Checo Pérez. Que a su vez. Eh, le ganó a Carlos Sainz, que dio la gran sorpresa. Yo sigo sorprendido con que Carlos Sainz se vaya de Ferrari. Charles Leclerc tuvo muchos problemas con eh, su freno derecho, que era un problema técnico, no era de él. Bloqueó muchas veces y perdió algunas posiciones, terminó cuarto. Russell le ganó a Ham, terminó quinto. Norris entre medio, Piastri. Yo creo que los ocho primeros lugares no sorprenden a nadie. Alonso dijo: estamos para el noveno lugar, terminó noveno. Y Stroll, que tuvo un incidente al principio, logró remontar y meter un puntito. Chino Zhou logró el undécimo lugar. Magnussen. No, ahora se llaman de otra manera estos autos, no sé cómo se llaman, ya lo vamos a ver. Magnussen de Haas logró aguantar a noa después a Richard en la polémica del fin de semana. Está mal Williams y está horrible al pin, horrible, horrible pero vamos a mejorar el pie. vamos todavía porque te necesitamos para ese apoyo a la Fórmula 1. Los constructores ya le podrían dar el título a Red Bull, ¿no? ¿Ah? Ahí está. Ah, pero este no me equivoqué. Ahí está. Se llama Kick Sober. ¿Estamos en Kick? ¿eh? Salimos en Kick. Balón. Fuerte era el balón. Estamos en Kick. Manuel, mi ex me bloqueó tanto como Leclerc. Ni mi ex me bloqueó tanto como Leclerc. <laughs> Yo creo que fue. Que, no sé, Sainz va a tratar de demostrar esta temporada que se equivocaron con él para tratar de a un buen equipo. ¿Qué pasó cuando terminó en la carrera? Nadie esperándolo. ¿En serio? Feo, feo. Pero bueno. Eh, Aston Martin. Bueno, ya, ya, ya se cortó la tabla. Ferrari parece estar por encima del resto y por debajo de Red Bull. O sea, y por debajo de Verstappen, sobre todo. Va a ganar todas las carreras. Pasemos. Ahora ya no comete errores. Pues. Es una máquina. Eh, yo creo que McLaren va, va, va a ir mejorando. Va a ir peleando a Mercedes. Probablemente a Ferrari también. Y me sorprendió lo mal que anduvo. RB que no sé le dijeron de muchas maneras visa cashback un montón de nombres raros al, al auto este que manejan Sunoa y y, y Ricardo que fue feo que no le devolviera la posición Richardo a su Sunoa porque se la, se la pasó para que pasara a, a Magnussen y no y si no lo iba a pasar lo hubiera dejado pasar la última vuelta eh, Verstappen va a ganar las 24 carreras, muy probablemente. Eh, no vi nada, no he visto nada de Nibel. Me alegra, sé que está yéndole muy bien y me alegra que le vaya bien, pero la verdad no. Veía, veía antes el golf, ahora que se dividió en dos, veía, veo menos golf. So, había solo dos mecánicos de Ferrari y el padre de Sainz, dice Matías González. Yo, es que yo me ahí me cambié el partido de Liverpool. ¿no? Terminó la carrera y... Manuel, necesito que reaccione la patada que le pegaron a Florian Birds en el clásico contra Colonia. Está en los Highlights 10p en minuto 29. Se tiene que ponerle el en Colonia. Pues no lo podemos mostrar eso. Pero bueno, eh, partió esto, el, el carrera el sábado. ¿Me agradó? Sábado. ¿Me grabó, me grabó? Volverá a ser sábado en, en Área Saudita. Atentos, ah, empieza. Eh, espérate. Vale, no, sí, no, sí. Empieza todo el jueves. Viernes, la Quali y la carrera el... A las 2 de la tarde. Sábado. 2 de la tarde. ¿Ah? Ahí la patada. Lo estamos viendo, le estamos viendo. Y ahora cero. ¿Qué uno. Que sigue, que le a Amarilla nomás. tú no ya tenían uno menos? Sí. Igual acomodó el árbitro del partido. Cualquiera más roja. Es seco Florian Birts. <laughs> Bendición buena, porque no. A ver. Ah, lo me escoba con el pie apoyado. Los A ver. Lo me escoba el tobillo con el pie apoyado. Oh. Ah, Se fue mi alegrita. Sí, lo raspa, pero tú pudo ser peor, güey. Bueno. Pudo ser peor. En fin. Extraño en el antigua Ferrari cuando se morían tres hueones por, car por carrera y se llaman 15 de las Qué, qué buenos tiempos. Este, la cagó esa güeya, güey. La la El accidente más grande de la historia del automovilismo en unas 24 horas de Le Mans que se murieron como 200 hueones. Que efectivamente hay un auto que en entra a pits y hay otro que lo trata de esquivar y se vuela al público y... Sí, lo vimos, lo vimos. Está todo, está todo. Fui al matrimonio la Vero, sí. Fui, fui. Sí, lo que pasa es que como la camisa está embarazada ya siete meses, no me puedo quedar hasta muy tarde. Entonces, lo pasamos bien, nos reímos con el Toby. Eh, y nos quedamos un ratito hasta, hasta que empezó la fiesta. Estuvo DJ Méndez. Bueno. Buena producción. Y Álvaro Sala. No, hice un show DJ Méndez. ¿Ah? Hay tiempo. Oh. Siempre he preguntado por qué no hacen que sea una carrera en monoplaza estándar para los 20 pilotos. Sería entretenido ver aunque siento que Max ganaría igual. Es una buena idea esa. Una carrera con un auto estándar. Todos sí, con el mismo auto. Mismo auto. Exacto. Que una carrera de karting tendría que ser. <laughs> con el autogol de Marco Arica también hay diferencia aquí, los de kilos de kilos del guapo, Sí. Bueno, auto, hay hay unos al ¿un no, no, no. no, no hay blooper, no, no. Estaba serio, hacía calor bueno, en el lugar. Sí, la luz, sí. Pero la, Que dice perfecto. No lo veo, ¿dónde está? Sí, 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 le contesté, de hecho. Ya. Oye, estoy a hacer una edición corta. Mañana estamos con Balón Radio y vamos a seguir hablando en, en profundidad de todas estas cosas que están ocurriendo. No se olviden, el próximo día martes 12 de. mucha gente me dice que suba cortos de mi rutina. Para eso tengo que grabar mi rutina primero. Podría subirlo del Mundial, es lo único que tengo grabado que nunca lo subí. Pero hasta el momento nadie se ha quejado. Bueno, ¿no? Esto es el 12. ¿Es Mike honesto? Mike, si es honesto, no, yo no sé. él se autodenomina honesto. Pero no pongo las manos al fuego por Mike. No estamos confundiendo. Sí. Es más fácil ser honesto. Es más fácil ser honesto que honrado, es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Feo el de que le hice el equipo a feo, feo, feo. Feo, Pero bueno. que no se La rutina del mundial hay varias partes que podría subir, ¿verdad? porque eso ya no lo voy a usar nunca más. Ya, pero chistes nuevos, como siempre. ¿eh? Muchos chistes nuevos. Sí, pues obvio, imagínense. Ya. Meet and greet and touch, obvio. Fotos, salud a Alianza, equipos de fútbol. Todo eso, todo eso, todo eso. Esto, Vitacura en el strip Center que está pasada la hacia hacia arriba. Correcto. Bien. Nos vemos mañana, adiós. Bueno, well, no aguanto más esto, no aguanto más.